Buenas, por aquí estoy, voy a grabaros la capota y os voy a enseñar algunas cosas de la muñeca. Ahora que la tengo vestida para que YouTube no me quite la página. Entonces, hemos hecho el jersey, tenéis el vídeo del jersey, que es muy facilito de hacer, como veis, queda muy bien. Y la muñeca, si la buscáis, es una Paola Reina. De Gordis, se llaman las Gordis de Paola Reina. Por si las quiere, queréis buscar el modelo exacto que este. Tiene varias caritas. Esta es la asiática, esta es la negrita, la europea. Y la marca es Paola Reina. Si la buscáis la encontráis fácil en Google. Para comprarla. La venden desnuda y tiene tres tipos de caritas. Se llaman las gordis. Tienen 37 centímetros. He medido yo, pero luego en la página pone 34. Entonces vamos a hacer la capota. Y la capota es muy fácil de hacer, es una Charlotte. La Charlotte la tenéis en, mi en mis vídeos. Tenéis eh, cómo se hace una capota Charlotte para un niño mayor, para, o sea, para un niño de meses. ¿Vale? Pero ahora, como la vamos a hacer hasta a la muñeca, os voy a decir cómo, cuántos puntos necesitáis para que case exactamente con esa cabecita de muñeca. A partir de aquí, cuando ya tenéis esto hecho, ya he dicho que son seis vueltas de un punto al derecho y un punto al revés. 11, 11 hileras de punto a derecho y a partir de aquí lo que hacemos es tejer 17 puntos. El último punto del 17 se, se teje con el primero de los centrales de 16, ¿vale? Siempre las capotas se dividen entre 3 y el que tiene menor número, si da impar, o sea, si, la, si nos da 3 múltiplos completos, pues hacéis el el menor en medio. Entonces hacemos 17 puntos, vale, a derecho y el número, el punto número 17, la que lo ha hecho conmigo la capota Charlotte sabe lo que hablo. La que no lo ha hecho nunca, pues lo explico aquí. Si no os voy a dejar el link abajo en descripción de cómo se hace una capota Charlotte en bebé para que le echéis un vistazo y ya vais aquí más sueltas. Veis el vídeo completo, no dura mucho. Y ya aquí vais más rápido. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Y el punto número 17 lo vamos a tejer junto con el primer punto central de nuca, al derecho. Los dos juntos. ¿vale? Y ahora, aquí, las que no estáis muy acostumbradas, ponéis poder un separador para saber donde lo voy a poner que ahora no sé dónde si están mis separadores madre mía esto por no preparármelo antes no encuentro los separadores bueno pues justo ahí ponéis un separador porque ponemos un separador para que así sepamos cuando acaba nuestros puntos centrales y ahora los separadores que tendrían que estar aquí no están. Vale, aquí pondríamos un separador. Voy a poner. Uy, voy a poner esto. O sea, aquí va el separador. Ahora lo busco y lo pongo. Y ya sabemos que de aquí hacia adentro tienen que ir 16. Uno, dos.

Pero el punto 16 que lo he tejido, lo voy a destejer. Hay que tejerlo junto con el primero de los 17 que quedan aquí detrás, del derecho. Y aquí ponemos otro separador. Y ya sabemos que de aquí a aquí son 16 puntos centrales que hay que ir tejiéndolos hacia arriba todo el rato. Y me estoy poniendo negra porque no encuentro mis separadores. Voy a buscarlos. Vale, ya estoy aquí. Aquí va un separador. O un marcador, como la llaméis vosotras, y aquí va otro. Para que así sepáis que de aquí a aquí siempre tenéis que ir y volver todo el rato hasta terminar con todos los puntos de los laterales. Ahora le damos la vuelta a la aguja. Estoy con circular, pero hacer una idea que estáis con rectas, ¿vale? Entonces, le damos la vuelta a la aguja, el primer punto no lo tejemos. Seguimos tejiendo al derecho todo normal. Y cuando lleguemos al final, ¿qué vamos a hacer? Tejer el último punto con el primero de los que tenemos en el extremo, que son orejeras, como le llamo yo, o laterales o lo que va en la oreja, orejeras. Y así nos vamos a ir comiendo puntos de los laterales hasta que no quede ninguno y la capota se haya formado en nuca. Como los bebés de los muñecos, estos tienen la cabeza por detrás, eh, muy finito el cuello, o sea, no son como los bebés normales que no se le hace... Bueno, luego lo explico. Ver este último punto, o sea, lo pasamos porque, como está aquí el separador, que yo no sé cómo lo he puesto, que me lo he metido justo en el punto. Madre mía, Entonces, llegamos aquí. Aquí está nuestro separador. Llegamos aquí y este último punto lo vamos a tejer con el primero del extremo. Entonces, que hay que hacer, quitar el separador, meterlo otra vez. Y estos dos puntos cuando estamos del revés se tejen siempre por detrás. Los tejemos del derecho. ¿vale? Ponemos otra vez el separador para acordarnos que este es el último punto. Le damos la vuelta a la aguja. Tejemos todos los centrales. Que son 16, siempre son 16 del derecho y cuando lleguemos al final hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Tejer el último punto de los 16 centrales con el primero de los que nos quedan en el lateral. Que ya no serán 17 ni 16, ya serán 15 porque nos estamos comiendo un punto en cada vez que vamos dándole la vuelta a la aguja. ¿Vale? Pues así todo el rato. Cuando lleguemos casi al final de comernos puntos, o sea, que era lo que estaba explicando antes, cuando lleguemos más o menos a 3, 6 a 9 puntos, vamos a comernos también dos puntos juntos antes de hacer lo del de último punto, tejerlo con el del extremo. Nos vamos a comer dos puntos juntos, pero de aquí en medio. Entonces, cuando yo vaya llegando a que me queden en laterales ocho puntos, lo hago con vosotras para que lo veáis. Por ahora vosotras seguís así, tejiendo los centrales que son 16, el último, ¿veis? Este último, quito el separador, lo vuelvo a meter y los tejo los dos del derecho normal. ¿Vale? Ya me he comido uno de este ladito, pero este punto es el que nos va guiando, vuelvo a poner el separador, le doy la vuelta a la aguja y me pongo otra vez a tejer los centrales del revés, ¿vale? Cuando llegue al final hago lo mismo así todo el rato y cuando ya vayamos casi terminando de, de comernos puntos y nos queden ocho puntos en cada en cada extremo en cada lateral vamos a hacer lo que os he dicho que es tejer dos puntos juntos de aquí y de aquí para que la capota quede más en V en nuca como una V, ¿vale? Entonces estoy en el revés de la labor el último punto lo tengo que tejer con el primero de lateral lo paso, quito el separador, lo vuelvo a meter y estos dos van juntos pero por detrás porque estamos en el revés de la labor y en vez de meter las agujas hacia el derecho se meten por detrás ¿vale? tiene su porqué y vuelvo a poner el separador donde es venga, voy a seguir dándole vuelta a las agujas quitándome comiéndome puntos de laterales y tejiendo solo lo central. Hasta que me queden en, la, en los laterales 8, 3, 6, 7 y 8. Hasta que me queden 8. Todavía me tengo que comer todos estos. Y hasta que me queden 8 aquí y, y me voy con... Vale. Ya estoy aquí. Ya tengo 8 puntos en cada lateral. Como estamos en el revés de la labor, vamos a tejer hacia allí. Vale. O sea, nos quedan 8 y 8 en cada lateral, como he dicho. Ahora, a partir de aquí, tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver hacia el otro lado, porque ahora mismo estamos en el revés de la labor, y vamos a hacer lo que hemos ido haciendo, comernos el punto de en medio con el de lateral, ¿no? Venga. Hacemos el revés como hemos ido haciendo comiéndonos el punto. Primero con el de lateral. Lo pasamos a la aguja derecha, quitamos, lo volvemos a meter y estos dos se comen el último y el primero de lateral por detrás porque estamos en el revés. ¿Vale? Y ahora ya no quedan 8 y 8, pero os aviso que lo hagáis cuando queden 8 y 8 para que sea para que sepáis por dónde hay que ir a empezar a comer. De en medio. Ponemos otra vez este aquí. Y ahora, aquí nos quedan 3, 6, 7. Y aquí me quedan 8. Y estamos en el derecho de la labor. O sea, en la cara bonita de la capota, lo que se ve de la capota, no por dentro, que es el revés, en el derecho. Y ahora el primer punto, como hemos hecho antes, no lo tejemos. Y ahora estos dos de aquí los vamos a tejer juntos. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con estos dos de aquí. ¿Para qué? Para que la capota, este trocito de aquí central, haga como una V hacia la nuca, ¿vale? Y quede mmm, más curioso en el, en el muñeco por detrás. Porque el muñeco es plástico, no es cabeza de bebé que conforme va creciendo, si le está un pelín grande, va... Tomando la forma también con la cabeza y va estirando. Esto le tiene que cazar a, al muñeco perfecto porque es plástico y no, no, no crece, ni tiene pelo, ni nada. ¿Vale? Entonces, estos dos del final he dicho que también se tejen del derecho. Y hacemos lo mismo que hemos, hemos ido haciendo antes. Quitamos el, de, el del separador y tejemos estos dos, el último del 16 y el primero del lateral, juntos. Del derecho, lo estaba tejiendo mal, vale. Ponemos nuestro separador, damos la vuelta y seguimos tejiendo. Esta operación la vamos a hacer cuando nos queden 7 y 8 puntos en lateral y lo tenemos que hacer dos veces más. Si sí. ahora lo vuelvo a hacer cuando queden en el lateral 5 y en el lateral derecho 5 y en el lateral izquierdo 6. ¿Vale? Aquí me quedan 5 en el lateral derecho, 5 puntos, y aquí me quedan en el lateral izquierdo 6 puntos. Pues lo vuelvo a hacer lo que hemos hecho antes de tejer dos puntos juntos de los centrales en cada lado. El primero no lo tejo, y ahora estos dos juntos. Porque estas disminuciones siempre se hacen en el derecho de la labor. ¿Vale? Entonces, cuando queden en un lado, en el lado derecho 5 y en el lado izquierdo 6 de laterales, vuelvo a hacer... Las disminuciones de los dos puntos antes del punto que separa los el central de los laterales. Ahora, estos dos también. Ahora, en la siguiente vuelta, acordaros que este punto lo tenéis que tejer junto con el, con el de lateral. ¿Vale? Y ahora volvéis. Y ahora no se hace nada todo del derecho hasta que llegamos al final que tenemos que tejer el último punto de los centrales con el de lateral, y ahora en la siguiente hilera no lo vo no voy a hacer lo de las disminuciones en los puntos centrales, y en la siguiente lo volveré a hacer. ¿Vale? y lo dejaré escrito. Ahora no lo hago, que quedan cuatro y cuando queden tres lo volveré a hacer y, y ya he terminado de hacer eso, lo de las disminuciones. Sigo. Vale, ya he hecho esa hilera sin las disminuciones en el medio. Veis cómo se va haciendo como una V. ¡uy que no estoy enfocando! De más a menos. Entonces ahora me quedan en un lateral 3 y en otro lateral, 1, 2, 3, 4. Y estos son mis 16 centrales. ¿Vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que ya no son 16. Porque, porque nos hemos comido en una hilera 2 y en otra hilera otros 2. Nos hemos comido 4. Por eso ahora son 12. Ya no son 16 centrales. ¿Vale? Acordaros de eso. Ahora, esta hilera, cuando nos queden 3 en un lateral y 4 en otro, lo volvemos a repetir. Y estos dos juntos. Sigo tejiendo. Y ahora en vez de 12 nos van a quedar 10 puntos en el central. Y estos dos juntos. Y el último hay que acordarse que hay que unirlo con el lateral tejiéndolo junto. Aquí se me ha quedado un hilito. Lo voy a poner bien. Ahora. Me quito los separadores porque para mí es un rollo. ¿Vale? Y ya hemos terminado de hacer menguar también los puntos centrales para que quede más ajustado a nuca. Le doy la vuelta y yo sigo tejiendo todo como hemos ido haciendo para comernos los laterales. Cuando ya lo, lo hayamos comido todos, cerramos y vuelvo. Ahora estoy en el revés de la labor y me queda aquí un punto. Y aquí otro punto. Entonces, estos dos, como hemos hecho, van juntos. Ya aquí no me queda ningún punto. Y ya, pero aquí sí me queda este punto. Aquí estaría el separador. Pero ya vamos a cerrar estos dos. Se tejen juntos y se cierran. Vale, o sea, este ya no lo hemos comido. Ya no, no nos queda ningún punto de lateral. Pero aquí sí nos queda un punto de lateral. Aquí vosotras tenéis vuestro separador. Lo que hacéis aquí es ya empezar a cerrar cuando quede un punto de lateral. Da igual, ya cerráis. Y cerraré más que tejer y este punto pasa por encima. Cerramos todo y ya la capota estaría terminada. Eh... Como es una muñeca, no creo necesario que haya que hacerle unicord. Yo creo que con hacerle los eh, digo, y en toda la base de la capota. Ya a gusto. Tenéis grabado en mi página, en mi, en mi vídeo, en el perfil, en el canal. Tenéis cómo hacer unicord en toda la base. A ver. Hemos llegado al último del central y al que nos quedaba de lateral. Pues los tejemos los dos juntos. ¿Vale? Y los cerramos. Y ya está, nuestra capota terminada y veis cómo queda detrás. Como nube. Ya tenemos nuestra capota terminada. Cortamos el hilo. Cerramos también el último punto y ya esto cuando empecéis a tirar hacia aquí y este hilo lo enhebráis en una aguja lanera, lo hacéis aquí un nudito, lo escondéis, lo cortáis chiquitito y mirad qué monada. Entonces esto dónde está mi muñeca, yo no creo que a esto haya fa haga falta hacerlo. un vale, entonces ya a partir de aquí. Lo que hacemos es hacer un iCord que tenéis, os dejo en la descripción el link, pincháis y os va a llevar directamente a cómo hacer un iCord. Entonces, esto va así. Uy, que no estoy enfocando. Cuando le metas aquí y aquí el iCord y anudes, ya más bonito todavía. ¿Vale? Y por detrás, mira qué monada. ¿Se está viendo? Sí. Queda caza perfectamente. Como os he dicho, el cuellito aquí, como es más pequeñito, pues hay que hacer un poco de V en la capota. A ver que lo enseñe todo. Perfecta. Esta capota yo creo que le sirve a cualquier tipo de muñeca, vamos. Porque como estira tanto, mirad lo que estira. O sea, la cabeza puede ser perfectamente más grande que mirar lo que estira. Y le va a caber que es más pequeña, pues le va a quedar más pequeña, más, más entalladita. ¿Vale? Eh, lo de aquí no he explicado cómo, cómo hacerlo, porque como en el jersey lo he hecho, no creía que era, fuese necesario. Pero hacéis seis vueltas con, un, con hilo blanco y luego cortáis. Yo he cortado aquí, hacéis un nudo con rosa y seguís con rosa. ¿vale? No tiene mucha complicación. Pues listo, yo voy a cortar estos hilos, a esconderlos con una aguja lanera, los voy a enhebrar, los voy a ir escondiendo hacia adentro. Esto es igual, aquí hay dos hebras, ¿por qué? Porque como no tenía hilo en, la, en el jersey, lo explico. Como no tengo hilo del 4 blanco, he unido dos hilos del 3, ¿vale? Para, que, para tener el mismo grosor que el rosa. El rosa es un merino clásico de Katia y el blanco es un extra fin de Katia entonces como no tenía este eh, no tenía hilo para agujas del 4 aunque hayamos tejido en agujas del 3 pero lo hemos hecho todo con hilo del 4 pues he unido dos hilos del 3 y he hecho he formado un hilo del 4 solo para los blancos vale pues listo un besito chicas necesito muchos likes y os dejo en descripción cómo hacer el icord en el extremo, para que a partir de aquí, con las agujas de calcetín o con las rectas saquéis los hilitos, los, las cuerdecitas de lana, que es lo que anuda en la capota, me que quedan ideales. Que yo la voy a hacer en rosa. Pues listo, un beso, chao.